Conversar en la crónica matinal con un especialista en derecho informático, abogado, él se llama Andrés Piazza y ya está en contacto con nosotros. Buen día. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien. Queríamos saber justamente lo que nos preguntaba Eduardo. ¿Qué es esto del ciberpatrullaje, el rastrillaje policial, entre comillas, en las redes sociales? ¿Afecta la libertad de expresión, el resguardo de nuestra intimidad, la privacidad en el uso de las redes? Esa analogía con el patrullaje del espacio público no es la mejor comparación. Normalmente, cuando se quiere poner ciber adelante de una práctica normal, no se está describiendo de la mejor manera cuál es el tipo de actividades que en realidad está sucediendo. No es lo mismo que un auto de policía circulando por la calle viendo qué delito puede haber, sino que aquí incluso la ministra habló de monitoreo, humor social en estos tiempos de pandemia. Entonces, esto ha recibido numerosas críticas, cuando en realidad se trata de continuar una práctica que venía y que había sido y que estaba siendo criticada en las gestiones anteriores. Al mismo tiempo, la oposición de aquel momento cuestionaba este tipo de prácticas y hoy hay una cierta suerte de argumentación. Puede afectar la libertad de expresión en tanto que usan plataformas que son públicas, en donde tiene que uno violar un sistema de seguridad para poder acceder a la información, pero no es equiparable al espacio público en todos sus sentidos. En cierta forma opera como espacio público porque hay derecho a libertad de expresión, sin embargo puede ocasionar algún elemento intimidatorio, le dicen el feeling, este elemento que hace que previene de opinar, porque sabes que puede estar viendo algún un oficial de la Policía Federal. Por recordemos, eso, Andrés, también que las plataformas digitales como las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, ya realizan un ciberpatrullaje a través de sus bots donde detectan determinadas publicaciones. Ocurre que ahora el Estado Nacional, desde el Ministerio de Seguridad, con la ministra Sabrina Frederick, anunciaron que van a continuar con esta política, como bien decís, de Patricia Bullrich. Las críticas pertinentes vinculadas a la invasión de la privacidad. ¿Vos qué postura tenés? Es cierto que hay una dosis de invasión a la privacidad, sin embargo, uno no ya está publicando información en una plataforma. No es lo mismo, a lo mejor, la analogía a el discurso público en el espacio público, pero por ahí a discusiones que hay privadas, pero en un bar o en un shopping, en un lugar que es de propiedad privada, el espacio, pero puede circular personas. Y no es lo mismo ahí que te estén grabando conversaciones en la mesa del lado, o por ejemplo, cuando están siguiendo un perfil de manera decidida, es una analogía parecida a que te estuvieran siguiendo por la calle. Entonces, continuar con estas políticas es muy mala idea. Esa argumentación es muy floja de papeles, por así decirlo, de la ministra. Hay una gran comunidad de actores de la sociedad civil que le estaban pidiendo ya de antes al gobierno. Nadie indica que vayan a empezar a armar causas o a procesar a personas por expresarse en las redes sociales, pero este patrullaje es condición para que eso otro suceda. Estaba sucediendo en años anteriores, militantes o activistas que estaban perseguidos, que tenían causas penales, que no tenían ningún argumento, eran simplemente producto de este patrullaje. El patrullaje que continúa permite la posibilidad de que después alguien invente causas. Y la verdad es que no soluciona mucho el problema. Lo que decía Andrés de las plataformas es cierto, las plataformas no solamente normalmente están vigilando qué tipo de expresiones son ilegítimas para borrar ese contenido o bajar la cuenta, sino que además ahora con el COVID están usando más y más la inteligencia artificial para hacer ese tipo de bajas y después uno puede apelar, pero mientras tanto no es un humano el que bajó una cuenta o el que se le fue un... Claro, las corporaciones mediáticas de los nuevos medios, las redes sociales, ya hacen un ciberpatrullaje en cierto sentido, ¿o no? Entonces... Es un escaneo con inteligencia artificial, no es policial, no es desde la autoridad, pero tienen el poder de que uno firma los términos de uso con cada plataforma y hacen una censura privada, eso sí que se puede catalogar como censura, que después puede... ¿Que no es lo mismo que censura previa o sí también podría ser considerado censura previa?
de una publicación. A veces sí, porque cuando un video está flagueado, como en alguna de las plataformas pasa, este video puede tener desinformación o no sobre el COVID, pero en realidad lo que lo decidió es un software de inteligencia artificial de una empresa norteamericana. Y este software, te impiden subirlo de vuelta. Vos querés subir esa nota de un medio internacional en donde hay algo que parece que puede ser desinformación y no se puede cargar. O sea que hay censura privada y hay censura previa en las plataformas y todo el mundo mira al Estado, que hasta acá todavía no hizo nada, pero que es una muy mala idea y podría servir para perseguir y censurar. Bueno, muchas gracias, Andrés, por esta comunicación con la Crónica Matinal. Te agradecemos. Como siempre. Hasta luego.